Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta última sesión de mentoría para el curso de Emprendimiento 101 en Español del MIT en la plataforma edX. Yo soy Rodrigo, su asistente de enseñanza, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que tengo la fortuna de decir que es un gran amigo, Mateo. Es originario de la Ciudad de México, fue parte del primer bootcamp de emprendimiento del MIT junto con otras ahora celebridades en la comunidad de emprendimiento del MIT. Él a partir de entonces se convirtió en un mentor de estos programas, ha tenido gran éxito en las empresas que él ha fundado, tiene gran conocimiento de los 24 pasos, él mismo ha contribuido y colaborado, trabajado en conjunto con Bill Olet y pues bueno, tiene gran experiencia para compartir con todos ustedes que están viendo esta sesión, por lo que qué mejor que aprovechar esta última sesión de mentoría para sacar todas las cosas que quedaron inconclusas, todas las dudas que tengan respecto a cosas muy específicas de los primeros 5 pasos. Él nos va a ayudar a afianzar ese contenido para que quede muy bien establecido y podamos continuar con los demás pasos y con lo que sigue en nuestra jornada como emprendedores. Entonces, sin más, me gustaría presentar a mi buen amigo Mateo, a quien cedo la palabra en estos momentos. Mateo, bienvenido a esta sesión. Gracias, Rodrigo. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentra cada quien. Y bueno, el objetivo del día de hoy es para poder darle un cierre, como todo el mundo está ansioso, darle un cierre a este curso y poder dar un inicio en una vida nueva, una nueva forma de emprender con grandes herramientas. Y creo que la pregunta de todos es, ¿qué sigue de aquí? Yo por experiencia les puedo decir, la misma pregunta la tuve en el 2014, del cual acabamos de tomar el curso de edX, el 101. Realmente era el único que existía, no existía ningún otro, no había 102, no había mucha más información ni siquiera de toda esta metodología. Simplemente tuvimos acceso, 54,000 personas tuvimos acceso a este curso de 101, tienes tu cliente, algo que me imagino que, al igual que todos ustedes, se apasionaron al poder tener esta gran calidad de información a la mano, cosa que mismo MIT no había sacado a la luz fuera de la universidad a nivel, empezó con doctorado, maestría, licenciatura, pero quedaba dentro de una misma universidad. Saca este curso MIT, gran universidad, la número uno del mundo, orgullosamente podemos decir todos que le hemos visto de cerca, no nada más por ver, sino por lo que realmente hacen y lo que nos ha aportado en nuestras vidas. Y bueno, después del curso que edX publica, MIT publica en edX y lo hace público a todo el mundo, este curso nos enganchó a todos. Yo fui uno de ellos que afortunadamente, al igual que Rodrigo y muchos, algunos otros que hemos tenido la fortuna de ir a MIT, empezó justo acá, en edX. O sea, preguntamos qué sigue acá. Mateo, no nos imaginamos que te interrumpa. ¿Podrías poner tu cámara para que te conozcamos todos? Ahorita tienes compartiendo tu escritorio. En la pantalla donde estabas, en la ventana donde estaba la llamada, en detener. ¿En dónde estamos? No, en la otra ventana donde estaba la llamada. ¿Aquí? No, todavía no te veo. ¿Dónde está un círculo rojo en la pestaña hasta arriba? ¿Qué quiere decir que está grabando? Okay. Y creo que ahorita Mateo tuvo un pequeño inconveniente. Voy a devolverle la llamada, no se preocupen.
Aquí estamos. Sí, perfecto. Ya te estamos viendo todos. Muchas gracias. Perdón, el percance técnico. Pues les platicaba a través de la oportunidad que tuvimos de haber tomado el EDX 101. Muchos nos hicimos la misma pregunta: ¿qué continúa? ¿Qué sigue de aquí? Y bueno, pasamos por una gran metodología, la cual es la metodología de quién es tu cliente. Y inclusive yo con varios años de experiencia en los negocios, yo humildemente les dije, es vergonzoso no saber y dominar al 100% quién es su cliente. En el momento que nosotros sabemos quién es nuestro cliente, en ese momento podemos tener mucho más una empresa girada alrededor de él. No es simplemente la forma tradicional que se hacían los negocios en los cuales compramos un producto, lo empujamos, decimos dónde lo puedo vender, sino es empezar a girar alrededor de quién es tu cliente, qué podemos hacer por él, y a partir de qué podemos hacer por él y al entenderlo al 100%, estamos armando toda nuestra oferta de valor, y no nada más nuestra oferta, nuestra empresa completa, nuestro equipo de gente, nuestros proveedores los alineamos. Básicamente creamos toda una industria totalmente novedosa alrededor de quién es tu cliente para poder innovar. Y como todo el mundo pasó, y los invito a que este curso, aunque es un curso rápido, es un curso a un paso también personal. En este curso también se dé cada quien la oportunidad de poder volver a repasar, ¿sí? Repasar todos los materiales, repasar inclusive la idea y tener la fuerza de romperse y autodestruirse todo lo que ustedes están mismo haciendo. De tal forma que empezamos otra vez desde de la segmentación de mercado. En el momento que segmentamos al mercado, ahí partimos en una matriz en la cual ahí definimos exactamente qué es lo que queremos de las oportunidades que tenemos en la mano, cuáles son las oportunidades que tenemos para hacer un marketing, es decir, que podemos tener, hacer ese público, ese segmento, decimos, para tal cliente, por el usuario que traemos, el tipo de uso, y todo lo que gira alrededor de las oportunidades que no necesariamente la más grande. Lo más importante es que sea una que domina. En el momento que vamos a dominar una oportunidad, nos va a permitir a seguir adelante una ejecución correcta. Formamos nuestra empresa, formamos nuestro inicial canal de enfoque, y a través empezamos a generar un nuevo trabajo a raíz de lo que ya ustedes mismos han hecho. Mismo que todo el tiempo hay que estar. Es decir, la segmentación de mercado que cada quien tenía una matriz y dijo: este es el que mejor pienso que es el adecuado. No necesariamente queda ahí. La empresa sigue siendo alrededor de ella en su escalabilidad. Entonces, tenemos que volver a regresar y decir: todo lo que estamos trabajando no lo vamos a tirar. Lo vamos a utilizar como una herramienta propia para poder volver a regresar a ello. Traemos dentro del que es muy importante hacer el énfasis en la segmentación, es de los puntos más importantes en el cual estamos creando nuestras oportunidades. Al mismo tiempo estamos validando el tamaño del mercado, estamos validando quiénes son los jugadores, competencia, cuáles son sus casos de uso de cada una de estas grandes oportunidades que traemos. Y a través de ahí estamos generando nuestra oportunidad de decir, vamos a seleccionar uno. No necesariamente el más grande, sino simplemente el que es el adecuado para poder salir a nuestro mercado. A través de lo que estamos creando, estamos formando nosotros una empresa. Tenemos que volver a regresar. ¿Qué es lo que queremos? Estamos formando una empresa a través del cliente, pero también ahora ya también tenemos que empezar a ver a nuestro alrededor. Muchos de estos datos no están en la parte tal vez en el curso no se dan como tal, pero es muy importante mencionarlo, que tenemos que crear nuestro equipo de gente, nuestros socios,
nuestros partners, nuestros cofundadores, alrededor de esto mismo que estamos queriendo generar. Tenemos dos tipos de emprendimiento que podemos crear, ¿sí? Y podemos llevar esta metodología al nivel que nosotros queramos. Y si bien saben, hay dos tipos de empresas. El tipo de empresa pequeña y mediana y el tipo de empresa ALDI, que es un Innovation Driven Entrepreneurship. En el momento de poder, si cada uno de ustedes solamente quiere llegar a una empresa pequeña y mediana, que es importante, no quiere decir que es importante para la economía y para sus intereses. La metodología hay que llevarla. Y si queremos crear una ID, hay que estar más fuerte y a otro nivel más grande. Ya que la demanda que de una mejor estrategia, mucho más rigurosa, si depende del nivel que nosotros queramos tener. Pues, regresando al cliente, si repetimos los pasos, seleccionar el mercado y identificar cuál es ese mercado, repetimos, un mercado grande que podemos dar de una mejor forma. En el curso vimos una de las cosas que es una guerra que es caro para eso. Y por otra parte, si no llegamos, si llegamos a la parte de la base de la península, punta, que permitir entrar, llegar a un inicio del mercado para poder seguir adelante. En el punto que ya seleccionamos, market, decimos, esa es la forma cuando vamos a atacarlo, ahí vamos a crear a nuestro usuario final, ¿sí? nuestro perfil de usuario final. El perfil de usuario final, aquí vamos a crear quién es la gente que está alrededor de ese cliente del cual vamos a contactar. Y vamos a agarrar prácticamente todos sus valores para tener un dominio total de este usuario final. Que si no creamos un perfil, no sabemos quién es, cómo se llama, sus edades, sus hábitos, dónde lo encontramos, cuáles son sus preferencias, sus influencias, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero más importante, tenemos que llegar a la parte emocional, entender cómo piensa esta persona. Si no entendemos cómo piensa, no entendemos cómo adquiere, dónde lo encontramos, qué le preocupa, y no podemos realmente hacer una oferta de valor alrededor de ella. Entonces, después de este, que es el paso número 3, después de este perfil de usuario final, vamos a tener que calcular, bueno, nuestro tamaño total de mercado. Sin que haya una confusión, el tamaño del mercado siempre es muy grande, pero no podemos decir que es decir, queremos vender refrescos y cuántos consumidores hay. Bueno, sí, ese es el tamaño total de un posible mercado, pero eso es, si agarramos un país, Estados Unidos, 300 y tantos millones de personas, bueno, no vamos a decir, vamos a llegar a esos 300 millones, ese no es nuestro usuario final. Esos 300 tenemos que irnos igual que nuestra segmentación, igual que nuestra selección de mercado inicial, de nuestro pitcher market. Si nosotros decimos, bueno, de esos 300 millones, solamente tenemos que hay un match, una compatibilidad con un millón, entonces ese es nuestro mercado final. Un millón verdaderamente es con lo que tenemos. No tenemos 300 millones a cual llegar, tenemos un millón a cual llegar, porque sabemos que están en la zona, en el canal adecuado para poder llegar a ellos, sabemos que tenemos el producto adecuado para ellos, y a raíz de tener este cálculo del TAM, que es el TAM del Beachhead Market, vamos a poder también inclusive validar el 100% de nuestra posible venta, y vamos a también poder validar cuáles son los jugadores que están alrededor, porque ya estamos ya hablando en una estrategia de guerra. ¿Con quién nos estamos metiendo? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Ahora, todavía para meternos más a fondo, este millón que escogimos, todavía tenemos que perfilarlos aún más, que es el paso número 5. En el momento que perfilamos más a este perfil de persona de Bitcoin Market, estamos siendo todavía más quirúrgicos
en prácticamente todo lo que estamos creando alrededor de su forma de pensar y cómo vamos a llegar a ello. Y así como estamos creando la importancia de conocer a nuestro cliente y de esta metodología, no nada más perfilamos a esta persona, también es una técnica que nos va a servir más adelante en los siguientes pasos, en la cual cuando conozcamos toda la fuerza y todo el camino adecuado de para poder adquirir un cliente, se van a dar cuenta que hay influencia, hay gente económica que es la que va a pagar por el producto, hay campeones que van a empujar por el producto, hay gente que puede vetar el producto o servicio que estamos creando, hay toda una unidad de toma de decisiones alrededor de ella. Pero la misma metodología, la misma forma que estamos creando nuestro perfil de usuario final, es la misma metodología que vamos a utilizar para poder seguir llegando adelante con cada uno de nuestra forma de cómo adquirir y cómo llegar al cliente. Entonces, la importancia de quién es su cliente no queda solamente en su cliente para este producto. Quién es su cliente queda en ustedes puedan dominar la técnica y la metodología para poder seguir adelante con los siguientes pasos, con los siguientes puntos y seguir con un proceso que es de reiterativo, que estamos volviendo a regresar y tenemos que validar, regresar, romper, destruirnos a nosotros mismos y volver a generar una técnica nueva para poder validar que lo que estamos haciendo sea lo correcto. Entonces, en el paso número 5 que creamos nuestro perfil de podemos decir, bueno, nuestro perfil en el paso 3 y en el número 5, es en el 3 estamos creando nuestro perfil de usuario final y en el número 5 estamos creando el perfil de la persona del Beachhead Market. ¿Qué fue lo que hicimos? En el punto 3, pues simplemente fuimos selectivos. Decimos, aquí queremos llegar. En el paso número 5, ya fuimos más quirúrgicos. Dijimos, después de que calculamos el TAM y validamos de que ahí queremos llegar, no por ser el más grande, por ser el que estratégicamente, porque más nos conviene poder dominar, en ese estamos llegando. Bueno, en ese momento ya creamos ese perfil de esa persona del Beachhead Market. Y eso lo vamos a concluir con el punto número 9, que si ven aquí en la metodología, bueno, nos estamos brincando algunos pasos que lo vamos a ver en los siguientes cursos. ¿Qué puede ser por tu cliente? Que nos brincamos del paso número, prácticamente del número 5, nos vamos a brincar el 6, el 7, el 8. Y aquí nos estamos yendo, aunque físicamente no estamos visualizando que no estamos brincando pasos, porque la lógica es así. Después de que creamos nuestro perfil de usuario final, vamos a identificar a nuestros primeros clientes, nuestros primeros 10 clientes. ¿Por qué queremos identificarlos? Porque si regresamos al concepto de quién es tu cliente, y al concepto de que estamos haciendo un emprendimiento, la primera regla que tenemos es, si no tenemos un cliente que está dispuesto a pagar, no tenemos un negocio, no tenemos absolutamente nada. Simplemente tenemos una fantasía y somos expertos en hojas de cálculo, somos expertos en presentaciones, en ir a concursos y hacer pitch, en tener una gran idea de negocio, pero absolutamente no tenemos nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagamos la validación del mercado con esos clientes. Entonces, en el momento que nosotros enlistamos, decimos, ok, perfecto, en el paso número 5, dijimos, vamos a crear nuestro perfil del Beachhead Market. Después del perfil del Beachhead Market, vamos ahora sí a decir, a ver, vamos a buscar a 10 clientes que sean parecidos a ellos. En el momento que tenemos 10 clientes que son parecidos a ellos y vamos a validar que nuestra oferta tiene sentido, que hay un interés de por medio, que entendimos la forma de pensar, que entendimos absolutamente todo el fondo de cómo piensa, cómo es la persona, ese usuario final, y vamos a poder llegar a ello, en ese momento ya estamos empezando a darle forma al negocio, aún sin tener un negocio, aún sin crear la empresa, porque aún todavía no le estamos creando, estamos haciendo una validación de lo que queremos hacer. Ahora, me parece muy importante aclarar que esto puede llegar a ver a veces confusiones de quién es tu cliente. Y es importante decir que para definir quién es tu cliente, tenemos que definirlo como quién es ese usuario final
que va a utilizar el producto. No necesariamente quiere decir quién es tu cliente, esa persona va a pagar por el producto, pero sí quién lo va a utilizar. Si no tenemos a alguien al cual va a utilizar nuestro producto, que es a la persona que verdaderamente le estamos entregando un valor en el momento que hacemos nuestra entrega, si no entregamos este valor a esta persona, no tenemos absolutamente nada, no hemos hecho nada realmente. Tal forma que tal vez se los ejemplo un poco con todo el mundo es usuario de Google, ¿sí? Para Google, ¿quién es su cliente? Somos cada uno de nosotros que utilizamos Google como una herramienta de buscador. Queremos buscar cualquier cosa que se nos ocurra, un producto, un servicio, lo que queramos. Nosotros estamos agarrando a Google como un buscador y hacemos la búsqueda. ¿Pero acaso nosotros fuimos los que pagamos a Google por esa búsqueda? No, simplemente fuimos quienes usamos nosotros el producto o servicio. ¿Quién fue el que pagó a Google? Ese es otro tema. Eso lo vamos a ver más adelante, de cómo podemos monetizar y podemos ganar dinero en el negocio. En el momento de ganar dinero, bueno, en el caso específico de Google, Google gana dinero por medio de venta de publicidad. Entonces, aquellos que se publican los productos, servicios, son los que pagan a Google, son los que fondean a Google, y nosotros, o el usuario final es realmente el que está haciendo, le está trayendo el valor adecuado de hay una necesidad, hay un producto que debe de ser utilizado, un uso, hay quien está dispuesto a utilizarlo, y hay una forma adecuada de usarlo. Google crea todo un negocio alrededor del usuario, no crea el negocio alrededor de quien lo va a pagar, que es la publicidad. En este caso, nos estamos metiendo en algo más complejo que le vamos a llamar mercado de dos caras, porque hay dos tipos de clientes para Google. Aquellos clientes que va a adquirir, que son las empresas que están buscando penetrarse a los mercados y buscar más clientes, y el cliente que va a utilizar su producto. Entonces, para el caso de Google, tiene dos clientes. Que nosotros, si vimos a lo largo de todo este curso de EDX 101, es quién es tu cliente, nos enfocamos, verdaderamente nos enfocamos en uno, quién es tu cliente. Pero es un ejemplo de que esta metodología es tan poderosa que lo vamos a seguir usando más adelante en muchas cosas distintas, que es como el caso de Google. Bueno, Google tuvo que identificar quién es su cliente, usuario final, y quién es su cliente dispuesto a pagar una publicidad, y tiene que dominar ambas cosas, y tiene que crear su oferta de valor para los dos lados, y su caso de uso para los dos lados. Entonces, esto mismo lo vamos a poder utilizar nosotros, como técnica, a lo largo de todo lo que vamos a crear como negocio. De tal forma quiero volver a reiterar los pasos. Es segmentación de mercado. Definimos las distintas oportunidades, distintos mercados a los cuales puedo yo ofrecerle algo, que haya un usuario, identificando quién es ese usuario, selecciono ese mercado, investigo, que es la selección del digital market, investigo el perfil del usuario final, creo el TAM, o valido el tamaño del mercado, construyo el perfil de ese usuario final, identifico mis siguientes 10 clientes cuáles voy a seguir trabajando con ellos y validando que haya un interés, que haya un caso de uso y una necesidad en lo que estoy empujando, y voy a seguir adelante en lo que sigue. Pero lo que sigue es muy importante que se empiece a inscribir en el siguiente curso, que es EDX 102, es qué puedes hacer por tu cliente. ¿En qué puedes hacer por tu cliente? Ahí se va a ver el caso de vida, de uso del cliente completo, cómo el cliente va a utilizar el producto que vamos a construir, ¿sí? Y lo vamos a comparar contra antes cómo lo utilizaban, contra ahora cuál es la mejor forma de uso con lo que nosotros vamos a aportar y lo nuevo que vamos a traer como negocio. Se van a crear ahí la especificación de alto nivel para poder empezar a crear la propuesta de valor, y vamos a construir la propuesta de valor. A través de ahí se va a crear el core, la esencia, la secreta, la fórmula secreta y la receta mágica que el negocio va a tener, que es el core, que es lo que va a identificar al producto y a la empresa, y lo que va a identificar al seguimiento y el escalamiento de la propia empresa, que vamos a hacerlo mejor que nadie más, no nada más como producto, sino como empresa.
vamos a identificar y mapear nuestra competencia y vamos a ver los valores, los cuales son más importantes para los clientes, cuáles son, identificando que eso lo vamos a traer desde lo que estamos viviendo ahorita, cuáles son los valores más importantes para ese usuario final. A partir de ahí lo vamos a mapear contra los valores de la competencia y tenemos que sobresalir a la competencia. Después tenemos EDX 103, que apenas se está también, ustedes van a ser los primeros que van a empezar a utilizarlo. EDX 103, que es el cliente cómo adquiere tu producto, que es ya el proceso de adquisición, y vamos a llamarle de venta, pero no queremos vender, no queremos seguir empujando el producto, queremos que el mercado, creamos un jale al mercado y el mercado nos pueda seguir trayendo a nosotros, al cliente a nosotros, que nosotros, el cliente nos encuentra a nosotros y entendamos cuál es todo el proceso de adquisición de cliente. Y bueno, realmente hasta ahí va a llegar el curso. Hasta ahorita lo que está planeado con EDX, que son, vamos a llamar tres de seis módulos importantes dentro de la metodología de emprendimiento, de Discipline Entrepreneurship de Bill Aulet. Pero ahí no queremos que quede, queremos invitarlos a cada uno de ustedes, invitarlos a que forman parte del bootcamp, que es parte de qué sigue. Bueno, sigue crear su empresa y sigue seguir aprendiendo, sigue meterse también al ecosistema de emprendimiento, no nada más de cada quien en su región, en su país, en su ciudad, con su equipo, sino también sigue que se puedan meter al ecosistema también de MIT, y los invitamos a ser parte del siguiente bootcamp que vamos a compartir con ustedes este curso. Si me permite, vamos a compartir, si es que permitimos compartir la pantalla. Si no, lo que podemos hacer, Mateo, ¿puedo yo compartir mi pantalla para que tú te veas al mismo tiempo que estás mostrando la página del bootcamp? Entonces. Excelente. Un segundo. Pues lo que sigue es que cada quien se ponga las pilas. Lo que sigue es que no nada más digan ya tomé el curso y hasta ahí acabó, ¿no? Lo que se tomó hay que seguir practicando, seguir tratando de entenderlo. Y en el momento que estamos entendiendo todo lo que pasó y toda nuestra gran fuerza, el gran poder que tenemos aquí a las manos, lo que vamos a hacer es crear emprendedores exitosos, sí, a través de ustedes, y ustedes nos van a crear más empresas, van a crear más valor a los mercados, les va a costar trabajo, tienen que salirse de su zona de confort, tienen que seguir con su pasión, tienen que encontrar a su equipo, hay muchas cosas que tienen que hacer, pero es muy importante que sigan adelante practicando en cada uno de los momentos todo lo que se está viendo, porque no es, sinceramente, no es una metodología fácil que nada más se vio unos videos, sino que cada uno de ustedes tiene que practicarlo, es una autocrítica, ustedes nos tienen que planear y autoevaluarse. Y bueno, aquí estamos viendo en la pantalla de Rodrigo, es el siguiente bootcamp que se va a tener en Australia, de febrero del 10 al 16 del 2018. Aparentemente se ve como que algo muy lejos, que es algo al revés, muy cerca. Si no empezamos con el proceso de inscripciones y el proceso de aplicación, no van a poder llegar allá. Les puedo invitar de verdad a cada uno de ustedes simplemente que no tengan miedo de poder llegar y aplicar. Una, ni les tengan miedo a la parte económica, ni le tengan miedo con la gente con la cual van a estar. Sí les puedo decir que es la gente más talentosa del mundo, va a participar allá, van a tener a los mejores mentores y el reto es fuerte. El reto es que en una semana te van a trabajar mucho desde antes y el trabajo empieza desde lo que están creando ahorita, desde EDX 101, desde ahí inició el trabajo. Pero van a tener una semana con un reto al 100%, con respecto a conocer sus límites de persona, conocer sus habilidades, capacidades, conocer gente talentosísima con el cual trabajar, divertirse mucho, pero más importante, aprender mucho y tener las bases necesarias para poder crear
un emprendimiento, una empresa grande, de ahí mismo van a poder fácilmente conseguir sus un negocio, una validación, inclusive hasta socios nuevos, fondos van a conseguir. Entonces, realmente de ahí es dejarse ir a una nueva experiencia, la cual nunca se les va a olvidar a lo largo de toda su vida, los va a marcar, y crearlos una nueva persona, un nuevo emprendedor, y aunque no tengan una idea clara, aunque no tengan un producto claro, bueno, ahí lo van a sacar. El curso es temático. Esta metodología de Discipline Entrepreneurship es tan poderosa que permite crear la especialización. Y en este caso, este curso se va a enfocar más en la parte de sustentable. Entonces, si tienen alguna idea, experiencia, pasión, interés, curiosidad en poder crear la parte de sustentabilidad y crear una empresa a través de ello, puede ser económica, puede ser no económica, no necesariamente un emprendimiento se retribuye en la parte económica, se retribuye a partir de emprender algo, y es lo que van a crear. Puede ser un SME, un Innovation Driven Enterprise, o inclusive una empresa sin fin de lucro y con fines sociales. Entonces, aquí acabamos de pasar, las suscripciones, la aplicación es hasta el 1 de noviembre, tienen la oportunidad para poder llenar sus solicitudes, ahí esas solicitudes se van filtrando junto con otros candidatos y muchos más candidatos de otras partes del mundo, entran a un proceso de entrevistas, y bueno, se selecciona a poca gente. La tasa de ni les dé miedo ni simplemente no los detenga de decir, bueno, no voy a ser aceptado. Al revés, cada uno de ustedes tiene el poder de poder crear algo nuevo, y los invitamos a que sean parte de esta misma experiencia, y no se esperen nada más al siguiente bloque de curso de EDEX 101, 102, 103. También los invitamos a que se vayan formando y adquieran también los libros de Discipline Entrepreneurship. Hay libros prácticamente en todos los idiomas, incluyendo el español, y también hay un nuevo libro que es un workbook, en el cual los va también llevando de la mano, cuestionándolos, y por medio de este cuestionamiento van también, por medio de hojas de trabajo, también van pudiendo ayudárselos a desarrollar sus ideas. Entonces, hagan lo que hagan, sigan tras ello y adquieran el libro, adquieran el workbook y apliquen al curso. Sigan con Entrepreneurship 101, 102, 103, y lo más importante, sigan con esta pasión y empiecen a emprender, y no les dé miedo al fracaso. Si es que fracasan, es un signo de que han aprendido. Y si es que fracasan y han aprendido, la siguiente vez que van a volverlo a hacer, lo van a hacer mejor. Tenemos una cultura en todos los países, habla hispana, principalmente aquellos latinos, de que aquel que fracasa es un fracasado. Y no, al revés, lo que traemos como metodología de MIT es aquel que fracasa aprende más. Aquel que fracasa tiene más oportunidad de ser mejor la siguiente vez. Y en el bootcamp también lo van a vivir esto muy de cerca. Aquel que fracasa es parte de hacerlos fracasar muchas veces hasta que logren adelante y eviten este fracaso y salgan adelante con un éxito. Entonces, esos fracasos los va a llevar a un éxito. No piensen que la primera vez ya tienen absolutamente todo creado, sino al revés. La primera vez lo que tienen es el pico del iceberg para poder seguir creando mucho más. Estamos también abiertos a cualquier tipo de pregunta y respuesta, y seguimos con ustedes. Excelente, Mateo. Pues muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento que tienes con los estudiantes de este curso. Sin duda diste puntos muy importantes, muy concisos, claves que es necesario considerar en esta primera fase. Yo me quedo, por ejemplo, con la idea de no pensar todavía en tu modelo de negocios o en tu precio. Primero, ahorita, como bien mencionaste al inicio de la sesión, el objetivo principal en esta primera fase es conocer a tu cliente. Ya eventualmente vas a definir tu propuesta de valor, vas a buscar a tus siguientes clientes, vas a desarrollar tu modelo de negocios,
tus precios y vas a continuar con el proceso. Y es parte de ser disciplinado, o sea, enfocarse a los pasos que tienes que desarrollar en estos momentos y después darle su prioridad eventualmente cuando surjan. Entonces, muchísimas gracias por compartir esa experiencia con todos nosotros. Y si te parece, voy a empezar a leer algunas preguntas. Ya están haciendo bastantes aquí en el chat de Facebook. Te voy a empezar con una pregunta de Elizabeth que dice que si la persona cambia conforme cambie tu negocio o siempre se debe de mantener igual o cada cuánto debe estar evolucionando la persona. Ok, Elizabeth, es buena pregunta. Yo te puedo decir que la persona, el negocio evoluciona, que quede claro. En el momento que el negocio evoluciona, no tanto quiere decir que la persona también evolucionó o cambió. El negocio giró alrededor de la persona. Ustedes van a irse dando cuenta cómo el negocio, como lo forman alrededor de la pregunta, de la persona, tal vez ni siquiera tienen bien identificada correcta la persona. Entonces, tienen que evolucionar y crear, identificar correctamente a quién es ese cliente, quién es esa persona. En el momento que creamos a esa persona correcta, giramos todo alrededor de la persona. Las personas sí cambian su forma de pensar, cambian sus hábitos, cambian sus tendencias. ¿Sí? No es lo mismo si pensamos, pongo un ejemplo, Elizabeth. Si es que anteriormente tenemos productos de limpieza, ¿sí? Y la persona utiliza el producto de limpieza para una forma o de una misma forma. Pero cuando nosotros enfocamos un negocio hacia una persona, nos podemos dar cuenta de que esa persona ya utiliza el producto para otras cosas, o de otra forma distinta, o con otra técnica, otra tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir afinando, ir puliendo a nuestro conocimiento, a nuestro producto y a nuestra empresa alrededor de la persona. Entonces, sí tenemos que estar muy alertos a que no nada más decimos una sola vez, investigamos el producto, investigamos la persona, lanzamos y nunca más queremos volver a escuchar quién es nuestro cliente alrededor. Todo el tiempo hay una inteligencia nueva que ese cliente nos quiere dar o simplemente que el negocio también se va a ir escalando, en más productos, más servicios, más clientes, más tomas de decisiones y entonces la persona va también cambiando porque nosotros vamos entendiendo mejor a las personas y, y creando el negocio alrededor de la persona. Pero cuando ustedes ya tengan el momento que tengan a la persona bien, bien definida, casi en la pared del propio negocio pueden tener ahí a su prototipo de persona y todo su negocio va a girar alrededor de esa persona. Entonces la persona no cambió. Lo que cambió fue el entendimiento de ustedes hacia la persona y la empresa que giró alrededor de esa persona. ¿Sí? Y conforme van cambiando la empresa y va evolucionando la empresa, pues bueno, también va evolucionando otros productos, servicios o lo que se va a ir afinando, las versiones de producto, y también se puede ir afinando a la persona, pero ¿por qué? Porque estamos mejorando toda nuestra propuesta. Esperemos que conteste este diseño. Excelente, muchas gracias. Voy a continuar con otra pregunta de Alejandro. Él le gustaría saber cuál fue tu experiencia como emprendedor antes de los 24 pasos y cómo los 24 pasos cambió tu jornada como emprendedor. Alejandro, pregunta difícil para contestarlo en tan poco tiempo, pero yo te puedo que me cambió por completo la visión y la forma de poder ver los negocios. Te puedo decir que cayeron muchos veintes de todos los errores que cometimos, y más entendemos, a partir de ahí entendí cuántos errores cometimos, ¿por qué? Simplemente por no haber entendido correctamente muchos conceptos críticos que estos 24 pasos nos dan. Nos entregan por completo en la mano una forma nueva de cómo pensar, quién es el cliente, cómo llegar con el cliente, qué le estamos entregando, cómo sobresalirnos, y no nada más el cliente, sino a nivel de empresa, crear la empresa alrededor y la cultura y la visión y el equipo, la gente necesaria para poder entregar todo lo que hay que entregar alrededor de ese cliente. Entonces, no es nada más el cliente, es todo lo que esos 24 pasos pueden entregar. Entonces, te puedo decir que por completo revolucionó la forma de mi forma de pensar, mi forma de hacer negocios y mi forma de poder entender la estrategia verdadera, cómo se debe de crear. Y es por medio de evitar todos los errores
al poder pasar estos pasos rigurosos, que son muy rigurosos. No hay que tomarlos sencillos. Excelente. Muchas gracias. Tengo aquí dos preguntas que están relacionadas, que tienen que ver con el prototipado. Una de ellas dice, ¿qué tan válido es vender prototipos que sean 100% funcionales para comenzar a validar perfiles de usuario final o de clientes sin que precisamente sea el producto final? Esa es la primera pregunta de Antonio. Ok. Antonio, es importante entender que en el mundo que estamos creando nuestra empresa, estamos creándolo alrededor de muchas validaciones. Vamos a tener muchas hipótesis. Y lo que tenemos que crear al principio es un entendimiento del cliente, no del producto, al inicio. El producto ahorita no es importante crear un prototipo del producto. ¿Por qué? Porque ahorita lo que tenemos que hacer es hacer nuestra investigación y dominio del cliente en modo de escucha, no en modo de habla. Si yo voy a hacer un prototipo es porque ya estoy empezando a empujar, a promover, a hablar yo acerca del producto. Y es más, no nada más hablar, ya en el mundo ya habla de un prototipo, estoy empezando a empujar y a dar las muestras necesarias para que lo toquen, para que lo vean. Entonces no es importante que se haga la parte del prototipo en una etapa de entendimiento de la necesidad del cliente o el entendimiento del cliente. Si es muy importante, si puede crear el prototipo antes de crear un producto final, que el prototipo, si hay que crearlo, inclusive puede ser a nivel nada más especificaciones, que voy a prototipar mis especificaciones. Eso se va a ver en los módulos más adelante. Entonces, cuando yo creo mi especificación, es un prototipo. Cuando creo un landing page, es un prototipo. Cuando creo un tipo de una especificación de producto y servicio, es un prototipo. Y cuando voy antes de lanzar mi producto, definitivamente voy a crear un prototipo, pero estamos muy lejos todavía de poder llegar a esa etapa. Entonces es importante regresar, estamos en modo de escucha, no de habla, no de empujar y mostrar mi prototipo, estamos en modo de escuchar qué es, cómo piensa el cliente, cómo lo valora, dónde lo encuentro, qué piensa, qué le preocupa, tiene presupuesto, cuál es su influencia, cuáles son sus aspiraciones, sus miedos, sus temores. Tenemos que entender y dominar primero quién es el cliente antes de que el cliente domine nuestro producto y yo valide que mi producto tiene un sentido o no. Entonces todavía no llegamos a eso. Vamos a crear nuestro producto alrededor de toda esta inteligencia del cliente. Muchas gracias. Hay una pregunta de Carolina que dice que si después de haber hecho la segmentación, de haber escogido el niche de market, de haber determinado el end user profile y haber escogido a la persona, pregunta que qué tanto tiempo debe pasar antes de que ya empieces a comercializar el producto, porque durante ese tiempo no tienes ganancias en tu iniciativa. Entonces esa es la pregunta de ¿en qué momento da el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es cuando estemos listos validando todos los pasos. Se recuerden, aquí nada más hemos visto 6 pasos. Nos faltan, tenemos que llegar a 24 pasos para después de 24 pasos crear nuestro producto. Si es que somos así de rigurosos, hay algunos pasos que se pueden integrar 2 en 1, 3 en 1, pero bueno, vamos a llamarle estrictamente hablando, son 24 pasos para crear la estrategia, crear el entendimiento, crear nuestro producto. A partir de ahí vamos a fabricar nuestro producto o servicio, vamos a contratar a nuestro equipo de ventas, nuestro gerente de marketing, vamos a contratar, vamos a tener ya nuestro producto para salir al mercado, vamos a invertir, vamos a tener la empresa física, vamos a crear la publicidad, vamos a hacer todo para poder salir al mercado cuando esté listo. Pero si no tenemos una estrategia de hacia dónde y cómo vamos a llegar, no estamos listos. Entonces la pregunta se volvería a ¿en qué momento uno está listo? Yo le diría, uno está listo cuando está listo y no cuando uno quiere salir al mercado rápido, porque es cuando los errores los cometemos. Queremos salir muy rápido, queremos lanzar el producto y empezar a monetizarnos porque al principio es un gasto y entonces nos está costando y efectivamente ya estamos desesperados, queremos empezar a ganar. Pero si no lo hacemos bien, nos va a costar mucho más, vamos a perder más, vamos a invertir más, vamos a gastar más de hacer una forma incorrecta. Que si mejor tenemos la paciencia, aunque sea rápido que hagamos nuestros pasos, pero los hagamos y los hagamos bien, y hagamos nuestra estrategia, y hasta que tengamos ya lo necesario, ya uno se va a dar cuenta. Cuando tengamos todo listo para poder empujar de una forma validada, ya estamos listos para salir al mercado.
no de una forma de que solamente fue a nivel papel, presentación, Excel, boceto, prototipo, y ni siquiera me importó qué fue lo que hice o qué salía al mercado, ¿sí? Hay varios ejemplos de empresas, de fracasos de empresas, tal vez es conocido por muchos de ustedes, que más del 96% de las empresas fracasan. ¿Y por qué fracasan? Por no haber tenido lo necesario para la ejecución. Y una parte de la ejecución es, no hay una validación, no hay un interés en el producto, no hay un interés del mercado. Entonces simplemente invertimos mucho alrededor de poder crear, de crear algo y simplemente no estamos listos. Les voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de moto de transporte que se llama Segway. Segway, que es tipo, tiene dos llantitas, el palito, y con eso es una nueva forma de transporte, ¿sí? Segway creó un producto alrededor de, invirtió, no tengo la figura ahorita conmigo, voy a decir alrededor de unos 10 millones de dólares, alrededor de unos 6 años para poder crear el producto. ¿Cómo creó el producto? Sin escuchar absolutamente nada del mercado. No le interesaba a ellos, en su cabeza decían, voy a revolucionar la forma del transporte en las ciudades, ¿sí? Y creó el producto, invirtió, salió al mercado, y cuando salió al mercado, después de varios años, hizo sus estimaciones, consiguió el dinero, empezó a fabricar, estimaba cuánto tenía que vender 3.000 unidades los primeros meses, y oh sorpresa, no había un interés del mercado. Se dieron cuenta, después de que salió en el mercado, después de millones de dólares, años de haber creado algo alrededor de lo que ellos pensaban en su cabeza desde el punto de vista de ellos, no del punto de vista del cliente, y cuando salen al mercado se dan cuenta que no hay un negocio, no hay un interés, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿para qué corremos si no tenemos nada? Simplemente porque queremos correr o porque queremos y queremos nosotros tener ya el negocio que va a resolver los problemas del mundo y nos va a resolver nuestros problemas a nosotros. Al revés, si hacemos las cosas de una forma incorrecta, al único que van a llevar es a un fracaso. Entonces tengan la paciencia para hacer las cosas correctas, correcto, háganlo bien y repetimos, modo escucha, no modo habla, no hagan un producto hasta que no estén listos. Excelente, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Kokichi que dice que si descubrimos que alguien está haciendo un producto muy parecido a lo que planeamos desarrollar nosotros, pero está en otra parte del mundo, dice que si vale la pena emprender en esto o si tenemos que buscar diferenciarnos desde un principio. Ok, buena pregunta, Kokichi. Te respondo. Básicamente, el hecho que haya un producto en alguna otra parte del mundo puede decir mucho o puede decir nada, ¿sí? Porque acuérdense que en otra parte del mundo los hábitos de compra, el poder adquisitivo, los usos, costumbres, tecnología, intelecto, todo es totalmente distinto. Entonces, es la parte del beachhead market. Cuando nosotros estamos creando y seleccionando nuestro beachhead market, es en el cual nosotros podemos dominar, no donde ya se validó en otro lado. Sí, sí. Hay varios productos y gustos, sabores, preferencias que en algunos lugares, no necesariamente porque existen en un lugar, quiere decir que en otro es un éxito. Al revés, hemos visto muchos fracasos. Lo que hay que hacer, si es que hay algo que quieren crear, que es un poco la forma como China hace muchos mercados, ¿no? Bueno, no hay Facebook, tiene su propio Facebook. No hay Amazon, tiene su propio Amazon. Y así cada uno de los tipos de negocios, cuando es una idea de negocio, una idea de un producto, un servicio que está creado en algún país, pero no necesariamente ni va a poder funcionar para esa cultura, ni lo van a poder ejecutar las mismas personas. Entonces solamente ustedes van a poder crear en su localidad, con su entendimiento de ese cliente de forma local, el uso, costumbres, presupuesto, tradiciones, todo lo que conlleva. Entonces, no nos dice nada que existe en otro lado y sea un éxito, pero si para forma de ideación y de creatividad quieren agarrar esa idea, bienvenido, es válido. Agarran esa idea, nada más hagan su tropicalización necesaria de acuerdo al cliente al cual van a llegar ustedes. Excelente. Muchas gracias. Edgar tiene una pregunta. Dice, a lo largo de este proceso, ¿podemos generar una forma de anticliente similar a lo que pasa con la antipersona? ¿Y cuál sería la utilidad de tener identificado esto? Bueno, eso me parece que es de lo primerito que en el X101 se hablaba, ¿no? Del caso de la agencia de Ferrari y Volvo, en donde el anticliente es simplemente cualquier cosa que va a ser un distractor de llegar a mi propósito general.
a mi objetivo final. Sí, y yo tengo que es tan importante seleccionar como deseleccionar. Entonces, en el momento que hacemos una deselección, ahí creamos nuestro anticliente. Es muchas veces más barato no venderle a un cliente o no darle servicio a un cliente que quererle dar el servicio. Porque al final, lo que único que estamos haciendo es dándole un producto, un servicio que no estaba creado para ellos, que va a ser mal utilizado porque no va a tener la satisfacción, porque simplemente ellos no eran el usuario prototipo final de uso. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo ahorita agarro como, no sé, ahorita voy a inventar, ¿no? Pero ahorita puedo tener una computadora muy sofisticada y tengo mi tipo de cliente, mi perfil de cliente muy específico, que es un gamer, que le encantan los videojuegos, ¿sí? Entonces tengo mi computadora muy sofisticada para ese tipo de usuario porque requieren un procesamiento, un rendimiento, una experiencia mucho más fuerte. Pero llega alguien que no es mi cliente, llega alguien que es una ama de casa que en su vida ha aprendido una computadora y quiere utilizarla. Mi producto es tan complejo que lo único que voy a hacer es tener una desatisfacción, quejas, y voy a crear una mala reputación porque le llegué a un cliente no adecuado lo que yo creé para otros clientes que sí seleccioné. Entonces es tan importante deseleccionar como seleccionar. Excelente. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Edu que dice que si para empezar a desarrollar la propuesta de valor, el único camino para lograrlo es empoderar al usuario final, o de qué otras maneras le puedes comunicar valor a tus usuarios finales. Bueno, la propuesta de valor básicamente es el entender qué es lo que, como dice la palabra, ¿no? El valor. ¿Qué es lo que el cliente valora de lo que yo estoy haciendo? Que si no entiendo yo bien qué es lo que valora, cómo piensa, yo puedo tener un producto con 100 especificaciones, pero lo que valora tal vez es una o dos. Bueno, mi propuesta de valor gira alrededor de esa una o dos. No, las otras 98 no son importantes para el cliente. Entonces mi producto se generando a través de esos dos valores principales que ese cliente tenía. Y lo vamos a ver más adelante, pero en la parte de la propuesta de valor, todavía vamos más allá con la metodología de MIT Disciplined Entrepreneurship, porque la propuesta de valor no es nada más un MVP, que es Minimum Viable Product, es un MVP, P grande P, es una propuesta de valor mínima con la cual puedo tener un negocio y puedo traerle un valor verdadero al cliente. Entonces, cuando lleguemos al punto de propuesta de valor, va más allá que la forma tradicional como pensamos en propuestas de valor o simplemente la propuesta de valor de Steve Blank. Bueno, esto va mucho más allá de la propuesta de valor girada hacia el negocio, pero enfocándonos en las prioridades del cliente. Repetimos, es el valor para el cliente, no el valor de lo que yo pienso que el producto va a traer valor a. Excelente. Espero que contestes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Y Elizabeth pregunta que si es necesario entonces tener un perfil de persona para tu cliente y otro para tu usuario final. Es buena pregunta y vale la pena clarificarlo. Nuestro cliente es nuestro usuario final. ¿Sí? Entonces, sí es importante que todo lo que vamos a girar en el negocio es el usuario final, quién va a utilizar el producto, ¿sí? Porque si definimos quién es el cliente, tal vez quedó muy ambiguo quién es el cliente, pero bueno, es importante volver a aclarar, y esa es parte de la conclusión del curso completo, tu usuario final. Si a tu usuario final, que es el que va a utilizar el producto, no le trajiste un valor adecuado, no hiciste absolutamente nada, ese es tu cliente verdadero. Si definimos cliente por pagadero, quien va a pagar por el producto, ese no es tu cliente. Ese es quien es la parte económica o cómo vamos a sustraer ingresos a nuestro negocio y cómo vamos a materializar la venta de nuestro producto por medio de la parte económica. Puede o no ser la misma persona, ojo. Entonces, el cliente es el usuario final y cómo, a quién es el que lo va a pagar es un tema de quién es la parte financiera. Tal vez, ¿qué pasa si mi cliente es, vamos a decir, mi esposa, ¿sí? Ella es la que va a utilizar, vamos a decir, un collar. Pero ella no lo va a pagar, lo voy a pagar yo. ¿Sí? ¿Quién es el cliente? El cliente es quien lo paga, que soy yo.
o es mi esposa quien lo va a utilizar. Verdaderamente hay que devolver a quién es quien va a utilizar el producto. Si yo lo voy a pagar, pero ella no se lo va a poner, no lo va a utilizar, no hay valor, no tuvo sentido absolutamente nada la compra. Es agarrar dinero y tirarlo a la basura. Entonces, ¿se hizo bien o se materializó algo económicamente? Sí, excelente. Se ganó dinero, se vendió algo, pero le trajiste valor a alguien. Alguien lo utilizó, alguien tuvo beneficio, alguien te va a recomendar el uso y alguien te va a hacer que este negocio siga creciendo si nadie lo va a utilizar. No. Tal vez lo único que pudiste tener con tener la parte económica es casi casi fue un chantaje, ¿no? Sí. Lo compraste, lo agarraste en su punto débil, pero no es un negocio que va a ser repetitivo porque no hay alguien que lo va a utilizar. Entonces, otra vez, ¿quién es tu cliente? Tu usuario. Así tenemos que definirlo. Excelente. Pues bueno, Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nombre de Brin y todo el equipo del curso y también de todos los estudiantes que estuvieron aquí en la sesión por compartir tu gran experiencia y tus recomendaciones para resolver nuestras dudas y también para recomendarnos qué sigue en este camino de emprendimiento. La verdad es que fue invaluable tu participación. Y no sé si quisieras dar un último mensaje para dar por terminada esta última sesión de mentoría del curso. Sí, bueno, el último mensaje que quisiera, el tiempo que pudieron tener este curso, tan más tiempo. Y un último mensaje es, no están por empezar. Entonces yo quisiera invitarlos a todos que verdaderamente empiecen a emprender, empiecen a cambiar su forma de pensar y que quiten toda su forma pasada de cómo pensaban, inclusive desde las definiciones. Agarren definiciones nuevas, agarren una idea, la cual quieren abarcar, una idea. Agarren un equipo. Lleven a cabo todo el proceso que vamos a llamar que esto es toda una estrategia y empiecen a ejecutarlo, no tengan distractores. Y hagan de esto un éxito para ustedes, para sus familias, para que traigan rigor, para que puedan contagiar y esto puedan crear un verdadero ecosistema con una nueva forma de cómo emprender. Ya que estamos mal acostumbrados, un emprendedor es nada más aquella persona que empuja un producto, un poco un servicio, pero no, un verdadero emprendedor es quien también va a poder crear, influenciar a todos los demás a que utilice algo totalmente nuevo y piense de una forma nueva y ayudar, ¿sí? Yo les invitaría a que cada uno de ustedes también cambie su forma de pensar y no digan, mi idea me la van a robar, no la voy a compartir con nadie, al revés, sean habladores, ¿sí? Si su idea es robable, quiere decir que no tienen absolutamente nada, ¿sí? No tienen ningún producto, no tienen servicio, no tienen nada más que una idea, y esa idea no vale nada. ¿Cuándo vale? Cuando la pueden ejecutar. Entonces, sean navegadores, compartan sus ideas, sean humildes y pidan ayuda. Pregúntenle a todo el mundo qué les parece lo que están haciendo, escuchen, aprendan de eso, aprendan cada vez de ejecutar esto y muy importante, ofrezcan y pidan ayuda. Aprendan de ayuda de lo que está haciendo. Hay alguien que lo pueda hacer mejor y también ofrezcan ustedes, ayuda de ustedes. Ustedes se pueden para proteger. Y eso es lo que queremos crear acá. Lo que queremos crear es un verdadero ecosistema, una nueva forma de aumentar y hacer negocios, que son dos negocios que nos van a llevar al éxito a todos. La parte personal y la parte económica y lo que tenga que ver con el poder tener un nuevo de cómo aumentar y cómo transformarse su persona, sus familias. Muchísimas gracias, Mateo, por este mensaje de motivación. Y sin duda, la conexión que dio de compartir las ideas, ayudar, aceptar ayuda. Sin duda, esta comunidad que se está formando de emprendedores del MIT de habla hispana es un excelente punto de partida. Y sin duda, Mateo va a seguir aquí con nosotros. Eventualmente vamos a seguir colaborando. Esperen futuras iniciativas también. De mi parte también seguiría colaborando con todos ustedes, al igual que todos los mentores, igual que todos los estudiantes de este curso. Pues qué mejor que seguir trabajando, ayudándonos mutuamente en todo lo que podamos necesitar, ¿no? Que al final de cuentas es uno de los objetivos, crear comunidad. Mucha suerte a todos y luego gracias por invitarnos. Excelente. Pues muchas gracias y con esto damos por concluida esta sesión. Nuevamente gracias a todos los que estuvieron presentes y
Y pues bueno, esta fue la última sesión de mentorías del curso. Muchas felicidades a todos los que concluyeron el curso satisfactoriamente. Muchas felicidades también a los que están decidiendo continuar con esta jornada de emprendimiento. Y pues aquí seguimos a su disposición para cualquier duda que tengan, pues seguir en contacto y seguir apoyándolos en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? Y bueno, pues sin más entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.